buenas tardes, tenga un eterno presente de amor, paciencia, abundancia en el nombre de Jesucristo. Vamos a continuar la segunda capítulo, digamos así, de la parte de la sexualidad, de la potencia sexual, que a todos los hombres nos inquieta y nos interesa. Le había dicho anteriormente, en el programa anterior, que la sexualidad depende de la parte física, psicosocial y espiritual. Y de la parte física es la circulación, la fibra de los nervios, la energía del que se produzca y el estado de ánimo. Esos son los puntos fundamentales de la sexualidad. Y que todo lo que perjudique el estado de ánimo, o sea, si la persona se deprime, se angustia, está con miedo, disminuye la potencia sexual. O los azúcares, harina refinada, los agroquímicos y las mismas drogas farmacológicas, como la atorvastatina, la furosemida, muchos antihipertensivos, disminuye la potencia sexual. E incluso el lansoprazol también, porque ellos bajan nutrientes que mejoran, o sea, ellos bajan determinados nutrientes, lansoprazol, o omeprazol, o cualquiera de su familia, lo mismo la ranitidina. Bien, debe haber un equilibrio emocional y un buen estado físico. Ahora, le dije en el programa pasado, todo lo que mejore la circulación y las neurotransmisores, las sustancias en el cerebro, que nos den paz, felicidad, vitalidad, deseo, gusto, mejora la parte sexual. Y hablé, por ejemplo, de la arginina, que es un nutriente que produce una sustancia que se llama el óxido nítrico, que dilata las arterias y evita la formación de coágulos y va limpiando. O sea, que mejora la parte circulatoria, mejora la parte sexual. Lo mismo que el magnesio, el selenio, el germanio, limpian el cuerpo, rejuvenecen esa parte. Lo mismo que el complejo B, que también mejoran el estado de ánimo, producen energía y ayudan a limpiar el organismo. Y producen una sustancia que se llama la coenzima Q10 o ubiquinón, que la atorvastatina la acaba. Pero la coenzima Q10 da vitalidad, rejuvenece, da energía, mejora la parte cardiocirculatoria, aumenta el sistema de defensa. Y por lo tanto, si mejora la parte cardiocirculatoria, rejuvenece y limpia el cuerpo, mejora la parte sensual. Bien. Yo hablé de órganos fundamentales, hígado y sistema digestivo. Y el hígado es porque el hígado tiene que ver con toda la nutrición y todas las drogas. O sea, cuando usted se toma una droga farmacológica, llega es al hígado. Por eso, la mayoría de las drogas farmacológicas, empezando por el simple acetaminofén, pasando por atorvastatina, omeprazol, diclofenaco, etc., alteran, deterioran el hígado. Y el hígado tiene que ver con nutrición, circulación y un centro de energía. Por eso, lo mismo que se aplica en la sensualidad es lo que yo aplico en cualquier enfermo que tenga una enfermedad vieja o, como se dice médicamente, crónica, o sea, que sea muy vieja la enfermedad, que tenga mucho tiempo de padecerla. Lo mismo que se hace con este tipo de pacientes, se hace para empezar a mejorar la sensualidad, es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Limpiar hígado y sistema digestivo. O sea, si uno quiere realmente a corto, a mediano y a largo plazo ir mejorando la parte sensual, pero debe ir mejorando la parte de los órganos física, hay que hacer estos pasos. Porque las drogas que se utilizan diaria para mejorar la parte sensual, lo único que hace es dilata un momento las arterias, mejora un momento la circulación, pero no limpian. Y por eso esas drogas, a mediano plazo, la persona está tomando más droga con menos efecto, porque lo que está haciendo es fundiendo el organismo, porque no se están rejuveneciendo o limpiando los órganos. Entonces, el primer, digamos, manejo que uno hace, que yo hago en la parte de la sexualidad, es limpiar.
El hígado. Y sistema digestivo. Utiliza unas gotas biológicas. Limpiar las células. También utiliza unas gotas biológicas. Limpiar circulación. Y mejorar también en todo esto dos tipos de gotas biológicas y dos tipos de nutrientes, de multinutrientes. Provocar energía y revitalizar células o órganos. Ese es realmente el manejo científico de la sensualidad. Que la persona inicie ese tratamiento, cada día va mejorando su estado de salud, va mejorando su estado energético y va mejorando su vitalidad sensual sin efectos secundarios. Dos tipos de gota biológica, una que limpie el hígado, sistema digestivo, y otra que limpie la célula y produzca energía. Y dos tipos de nutrientes, que esos nutrientes deben tener esto mínimo. O sea, que los dos tipos de nutrientes y los aminoácidos deben tener mínimo estos aminoácidos. Arginina dilata las arterias, evita la formación de coágulos, aumenta las defensas y limpia. Minerales como el magnesio, selenio y germanio revitalizan la célula, rejuvenece, aumenta las defensas y limpia la parte cardiocirculatoria. El complejo B produce la coenzima Q10, pero también mejora la parte emocional. Y otras sustancias que se llaman aminoácidos como fenilalanina, triptófano, tirosina y glutamina, que forman sustancias en el cerebro que le ayudan a tener un buen estado de ánimo, relajado, sueño profundo, gustos por disfrutar de las cosas y disfrutar y aumentar y disfrutar del apetito sexual. Este es el tratamiento que hablo integral. La ventaja de esto es que bien utilizado, no solamente a mediano y largo plazo la persona va mejorando la potencia y el gusto por la sensualidad, sino que utilizando esto, si la persona sufría de migraña, se va sanando. Si sufría del sistema digestivo, gastritis, problema del colon, se va sanando. Si sufría de diabetes tipo 2, esto va mejorando, va equilibrando los niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos. Y también esto mismo va regulando los niveles de la presión alta. Que llega un momento, pero esto tiene que ser utilizado por un médico y guiado por un médico, porque si la persona está tomando drogas farmacológicas para la hipertensión, para la diabetes, para problemas de colesterol triglicérido, el médico, a medida que la persona va mejorando la presión, va mejorando el azúcar, va disminuyendo la dosis de la droga farmacológica. Esto va sanando a la persona, pero va aumentando cada día la potencia sexual. Tiene una gran ventaja, como les dije, que determina estos nutrientes también
mejoran el estado de ánimo, equilibran el estado de ánimo, disminuyen la depresión, disminuyen la ansiedad e incluso estos nutrientes son preventivos del hipotiroidismo y pueden estos mismos nutrientes llegar a sanar un hipotiroidismo. Por eso estos tratamientos, como las personas que se les disminuye la potencia sexual, no solamente se le disminuye la potencia sexual, debe tener problemas también de hipertensión, problemas de próstata, problemas del colon, debe ser manejada integralmente por un médico que le vaya diciendo, ves tomando esto y vamos a ir disminuyendo gradualmente esto otro, lo de la presión, de acuerdo a cómo uno va encontrando el paciente. A medida que el paciente con esto va mejorando su estado de salud, hay que disminuir las drogas farmacológicas. Por supuesto, a medida que mejora el estado de salud, por regla general, mejora la parte sexual, acompañado de algo que dice uno, la programación mental. Si usted se dice y se empieza a decir, es que los viejos ya tienen achaque, o uno cuando le llega a la vejez llegan los achaques, cada día que pasa me siento más débil, la potencia sexual disminuye. Si empieza a repetirse desde los 40 años eso, cuando llegue a los 55 años ya ha hecho su efecto y no funciona. Por eso la programación mental es fundamental. Las drogas farmacológicas que se utilizan para la parte sexual son muy peligrosas. Incluso se empezaron a utilizar al principio para la presión, porque mejoraban la circulación, bajaban la presión, pero el problema era que el corazón se aceleraba más. Se dieron cuenta que mejoraba un poco la parte sexual y la cambiaron. Ya no la van a utilizar para bajar la presión, sino para la parte sexual, que es más rentable. Es mucho más rentable. O sea, hay más hombres que queremos mejorar cada día la parte sexual que hipertenso. Entonces la utilizaron de esa manera. Pero si la persona tiene alteraciones o problemas en la parte cardiocirculatoria y toma el sildenafil o sus afines, corre el riesgo de que el corazón se mueva muy rápido y termine en el hospital, o corre el riesgo de, como hay mala circulación, el corazón se mueve rápido, necesita más oxígeno, pero hay mala circulación, termina con problema de angina, que es mala circulación para el corazón, o infarto. Y eso es muy frecuente. Esto mismo que le digo pasa con los energizantes químicos. Por eso yo a la persona recomiendo, si usted quiere energía, búsquela aquí y no va a tener efecto secundario. Eviten los energizantes químicos, que son peligrosos y han llevado a muchas personas al hospital y hasta también a muerte. Pero eso no se publica porque esos energizantes químicos son negocios internacionales. No solamente se vende en Colombia, se vende en toda América, eso es. Bien. Dentro de los problemas sexuales que hay, aparte de la disminución de la potencia sexual, en el hombre el otro problema más frecuente se llama eyaculación precoz. Y eso se debe a que mentalmente desde la pubertad se acondiciona a eyacular rápido. Todo esto es mental. Entonces, por ejemplo, tiene la relación, entre comillas, por ejemplo, con la vecina y se acostumbra que rápido, rápido, hasta que se acostumbró a eyacular rápido. Y el problema de una pareja donde el hombre tenga eyaculación precoz es que la mujer termina con frigidez. En los próximos 15 minutos le voy a explicar más o menos esos dos de las patologías más frecuentes sexualmente: la eyaculación precoz y la frigidez en la mujer.
nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima, Gobierno de Colombia. No solamente puede trabajar el hombre, uno la mujer también y puede ayudarlo. Y yo digo que si una hace una cosa, la otra puede hacer otra. Y ahí se puede intercambiar los productos que uno va haciendo. La restitución de tierra llamó a mi papá. Dijeron que le iban otra vez a devolver las tierras. Ya tenemos nuestro cultivo, ya tenemos nuestros animales. Yo estoy metida de lleno porque yo sí sé que yo confío mucho de que sí va a funcionar. Despiértese, usted no ganó nada. Esta apuesta es ilegal y no está autorizada. Y al que se lo vendió, le pueden dar 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Para saber si una apuesta es legal, comuníquese a nuestra línea nacional o ingrese a la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. ¿Cómo no enamorarse de estas montañas? ¿Cómo no amar el agua? ¿Cómo no amar el cielo? ¿Cómo no sentir amor por esta tierra? Por Fúquene, todos de corazón. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho. Pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños. Y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación. Y hagamos de Colombia la más educada. Bueno, continuamos con otro de los problemas que existen. Después de la disminución de la potencia sexual, estamos hablando en el hombre, la otra patología sexual más frecuente del hombre se llama eyaculación precoz. ¿Qué significa? Que el hombre penetra y se viene enseguida. Eyacula rápido. Y eso se debe, incluso hay culturas en el Oriente, esas culturas que son muy, digamos, donde las mujeres se arropan de pie a cabeza y la cara y donde no se le permite prácticamente a un hombre hablar con una mujer o un noviazgo de eso se puede imaginar, ella sentada allá y este hombre sentado acá, las ganas se aumentan. Y por eso hay culturas en el Oriente, religiones en donde el hombre, la patología, es la eyaculación precoz. Porque todo tiene que ser rápido. Y en la mujer, la frigidez. Porque de ahí empiezan desde pequeño con que el sexo es un pecado. Entonces lo mismo puede pasar en nuestra familia cuando desde pequeño a una niña se le dice el sexo es malo, es pecado. Ya se mentaliza aquí y cuando tiene la relación sexual busca no sentir para no sentir pecado. Y el hombre que se acostumbra a eyacular, porque es mental, no se acostumbra a eyacular rápido o a demorar en la eyaculación, es también de origen mental. Por eso, las drogas que se utilizan para hacer que una persona que tenga eyaculación precoz,
y demore la eyaculación funcionan al principio. Lo importante es nutrir a la persona y empezar una terapia psicosexual que la persona empiece a controlar la eyaculación. Que cada día controle un poquito más y así sucesivamente. Y esa persona, lo ideal, que no se ponga a tomar pastillas por ahí para sostener la eyaculación, sino que vaya donde un especialista que en verdad lo oriente a sanarse. Y en la mujer, como le decía, existe el problema de la frigidez. Aunque el mismo tratamiento, la frigidez es una cosa y la potencia sexual es otra cosa en la mujer. Entonces, el mismo tratamiento físico de nutrientes, de limpiar el organismo, que se utiliza en el hombre, sirve para la mujer para aumentar la potencia, la vitalidad sexual. Pero la frigidez, que es que la persona no tiene orgasmo o no siente mucho placer, el manejo, aparte de la nutrición, fundamentalmente es manejar la parte psicoemocional. Un ejemplo, si una niña, una joven en la niñez fue manipulada sexualmente en su edad adulta se inhibe un poco la parte sexual, entonces sienten frigidez, o sea, no sienten placer en la parte sexual, rechazan, aceptan porque aman a su pareja, pero la rechazan inconscientemente. El manejo de esto tiene que ser el manejo psicoemocional y hay que buscar la ayuda desde ese punto de vista. Ahora, el mismo tratamiento que yo utilizo para mejorar la potencia sexual es el mismo tratamiento que se utiliza para, en ambos sexos, para mejorar la potencia sexual, pero para mejorar la fecundación. Es limpiar el hígado, que es un órgano de energía y también hormonal, es mejorar la circulación y las sustancias cerebrales y por lo tanto también se mejoran las hormonas. O sea, ese mismo tratamiento sirve para mejorar la fertilidad de una persona siempre y cuando el problema que tenga no sea de cirugía. Un ejemplo, si la persona sufrió infecciones, aquí está un ovario, vamos a pintarlo aquí. Imagínate, es un ovario. Este es el otro ovario. Si la persona sufrió infecciones y esto se infectó y se pone un obstáculo aquí y otro obstáculo aquí, los nutrientes y el tratamiento que le digo es muy poco lo que va a ayudar. Ya esto ayuda más lo que es la cirugía. Pero si hay un problema hormonal, de desarreglo hormonal, el mismo tratamiento que uno utiliza en hombres y mujeres para mejorar su potencia y su apetito sexual, es el mismo que se utiliza para mejorar la fecundación. Por supuesto, si la mujer tiene un bloqueo emocional porque fue manipulada sexualmente en su niñez, o porque se le mantuvo en un ambiente demasiado extremo, en donde le decían desde pequeño que la pecadora que tenía sexo, que el sexo era pecado, eso no se arregla con nutrición. Ayuda a la nutrición, hay que hacerlo. Pero eso se arregla es con psicoterapia bien dirigida. La ventaja de estos tratamientos que yo hablo es que no tienen efectos secundarios. Y le voy a nombrar, pues, hay dos tipos de gotas que yo utilizo para limpiar el organismo, hígado, etc. Pero hay de los nutrientes que le dije, omega, magnesio, selenio, germanio, triptófano, etc. Hay unas plantas que contienen todo eso. Por ejemplo, una de las más potentes que se conoce hoy en el planeta son algas azules y ganoderma lúcido. El ganoderma es un hongo. Es el hongo más estudiado
en este planeta tiene más de 2.000 años de estudio y tiene más de 5.000 años de estar utilizándose, el ganoderma lúcido, a diferencia de las drogas farmacológicas que no pasan de 60 años. Y el ganoderma ha sobrepasado la experimentación en humano, porque hablamos de 2.000 años de investigación y 2.000 años de uso científico. Y las algas azules tienen esos nutrientes. La moringa, pero también bien utilizada. Y los diferentes frutos como el acai, las uvas isabelita, el arándano y determinadas hojas son ricas en estos nutrientes, como el bledo, la espinaca, la col, e incluso cuando uno utiliza la mezcla esta, pero en cantidades adecuadas. Otro que tiene varios tipos de estos nutrientes está la chía, el ajonjolí, la linaza, el alpiste, entre otros. O sea, eso que le acabo de nombrar tienen la mayoría, si no son todos, de los nutrientes, magnesio, omega, complejo B, etc. Empezando que el más potente se llama algas azules y ganoderma lúcido. Después le sigue en la tabla la moringa. Después sigue el huevo, junto con la moringa, el huevo, pero huevo del campo. Nosotros los sabaneros hablamos del huevo criollo, aquel que no se le echa purina, sino que consumen las gallinas hojas y maíz. Después sigue la espinaca, el bledo, también la ajonjolí, la chía, la linaza. Estos son supernutrientes. Pero hay que salirse de los antinutrientes. Y vea que esto se aplica para todo. Si usted tiene problemas del colon, quite los antinutrientes. Si tiene problemas de colesterol, quite los antinutrientes. ¿Cuáles son los antinutrientes? La gaseosa, el pan integral que nos engañan, el azúcar morena, que no es ningún azúcar morena, los buñuelos, los mecatos, la sal refinada que debemos consumir, o sal de mar, o sal blanca de ganado, que es la misma, que es prácticamente la misma sal de mar. Evitar los agroquímicos, o sea, las comidas que tienen mucho agroquímico, y las drogas farmacológicas, porque las drogas farmacológicas alteran hígado y riñón, la mayoría, y alteran también indirectamente la energía del ser humano. Ir separando esto, ir metiéndose en el camino de tomar las gotas biológicas, no solamente vamos a tener, va a aumentar gradualmente la potencia sexual y el gusto y el deseo sexual, sino que vamos a ir sanando determinados tipos de patologías, si las tenemos, colesterol, triglicérido, hígado graso, porque todo esto ayuda, falta de energía, depresión e incluso hasta la misma obesidad. Todo si manejamos un sistema nutricional balanceado, acompañado de algo muy importante. En todo esto hay que tener en cuenta el agua, que es el 70% de nuestro cuerpo. El 90% de nuestro cuerpo es agua más nutrientes. Vitaminas, minerales. ¿Cómo hago yo? Mire que esto ya nos pasamos. ¿Cómo hago yo para mejorar la circulación? Agua con nutrientes. ¿Y si se mejora la circulación, la presión se mejora? Sí. ¿Y si se mejora la circulación, voy a tener más energía? Sí. Entonces llegamos al agua con los nutrientes. Que prácticamente eso es lo que está formado en nuestro cuerpo. No, doctor, la sustancia del cerebro que se llama serotonina, que te pone feliz y relajado. Y por supuesto, si usted está feliz y relajado, la sexualidad aumenta. Si usted está angustiado, es lo contrario. Está formado por nutrientes. La serotonina la forma un nutriente aminoácido,
Triptófano lo forma la vitamina C, el magnesio, el complejo B. Ah, otra que te da feliz y excitado. Está formado por fenilalanina, que se llama la adrenalina, fenilalanina, que es otro aminoácido, otro nutriente. También necesita complejo B. O sea, nutriente. Nuestro cuerpo es agua y nutriente. Vitaminas, minerales, aminoácidos y grasas. Por eso, todo enfermo de enfermedad crónica, todo enfermo, yo le mando limpieza del organismo y agua con nutrientes. Por supuesto, uno encamina de qué tipo de la enfermedad, pero todos los organismos empiezan a mejorar cuando nos limpiamos el cuerpo y lo nutrimos, sencillamente. Por supuesto, mejorando la parte psicoespiritual. Muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, este es mi teléfono. 320-682-3254. Y tengo consultorio en Bello, en Las Cabañas. Muchas gracias, que tenga un eterno presente de amor, paciencia, salud y abundancia sin límite en el nombre de Jesús. Gracias porque así es.